Estimados oyentes, desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de María Cecilia Mutual hoy en los micrófonos con Patricia Inestrosa desde la redacción y Adriano Vitali en la asistencia técnica, ya listos para compartir en unos instantes con ustedes este 17 de junio, onceavo domingo del tiempo ordinario, la oración del ángelus presidida por el Santo Padre Francisco con el comentario al Evangelio del Día. Antes de escuchar al Santo Padre que en pocos instantes se asomará a la ventana del Palacio Apostólico, saludamos a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Y reiteramos nuestros saludos a todos los que hoy nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News www.vaticannews.va Facebook y Vatican es en YouTube. Recordamos que la lectura de hoy es el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al, 30, al 34, en el que Jesús habla a las multitudes del reino de Dios y de cómo crece y lo hace, relatando dos pequeñas historias que acontecen todos los días en la vida de todos nosotros. La historia de la semilla que crece por sí sola y la historia del grano de mostaza que crece y se vuelve grande. Aprovechamos estos minutos para recordar que están conectados con nosotros Radio Oreb, Radio Luche de San Benedetto del Tronto, We Are, ba We Are One Body Radio, Radio Esperanza. Y ahora vemos al Santo Padre que se asoma desde la ventana y saluda a la multitud de peregrinos y fieles llegados de distintos países de mun del mundo y fieles romanos que han llegado para compartir con él esta reflexión. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En esta página evangélica Jesús habla a las multitudes del reino de Dios y del dinamismo de su crecimiento y lo hace relatando dos breves parábolas. En la primera el reino de Dios se compara al crecimiento misterioso de la semilla, que se arroja al suelo y luego brota, crece y produce la espiga de trigo, independientemente del cuidado del campesino, que al concluir su maduración recoge la cosecha. El mensaje de esta parábola nos dice esto. Por medio de la predicación y la acción de Jesús, el reino de Dios está anunciado. Él irrumpió en el campo del mundo y como la semilla crece y se desarrolla a partir de sí mismo, por su propia fuerza y según criterios que son humanamente intraducibles. En su crecimiento y germinación dentro de la historia no depende tanto del trabajo del hombre, sino que es sobre todo una expresión del poder y de la bondad de Dios y de la fuerza del Espíritu Santo que lleva adelante la vida cristiana en el pueblo de Dios. A veces, la historia con sus vicisitudes y su, sus protagonistas parece ir en sentido contrario al diseño del Padre Celestial, que quiere para todos sus hijos la justicia, la fraternidad y la paz. Pero nosotros estamos llamados a vivir estos periodos como estaciones de prueba, de esperanza y de espera atenta de la cosecha. En efecto, ayer como hoy, el reino de Dios crece en el mundo en manera misteriosa, en modo sorprendente, revelando el poder oculto de la pequeña semilla. Su victoriosa vitalidad. Dentro de los pliegues de eventos personales y sociales que a veces parecen marcar el naufragio de la esperanza, debemos permanecer confiados en la acción tenue pero poderosa de Dios. Por eso, en los momentos de oscuridad y dificultad, no debemos sentirnos abatidos sino permanecer anclados en la fidelidad de Dios, en su presencia, que siempre salva. Recuerden esto. Dios siempre salva. El salvador. En la segunda parábola, Jesús compara el reino de Dios a un granito de mostaza. Es una semilla muy pequeña, pero se desarrolla tanto que se convierte en la más grande de todas las plantas en el jardín. Un crecimiento impredecible, sorprendente. De la imprevedibilidad, no es fácil para nosotros entrar en esta lógica de la imprevisibilidad, imprevisibilidad no, de Dios y aceptarla en nuestras vidas. Pero hoy el Señor nos exhorta a una te actitud te de fe que supera nuestros proyectos, nuestros cálculos, nuestras previsiones. Dios siempre es el Dios de las sorpresas. El Señor siempre nos sorprende. Es una invitación para abrirnos con más generosidad a los planes de Dios, ya sea a nivel personal como comunitario. En nuestras comunidades debemos prestar atención a las pequeñas y grandes oportunidades de bondad que el Señor nos ofrece, dejándonos involucrar en su dinámica de amor, de bienvenida y de misericordia para con todos nosotros. La autenticidad de la misión de la Iglesia no está dada por el éxito o por la satisfacción de los resultados sino con el ir adelante avanzando con el coraje de la confianza y la humildad del abandono en Dios. Ir adelante en la confesión de Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo es la conciencia de ser instrumentos pequeños y débiles que en las manos de Dios y con su gracia pueden hacer grandes obras, avanzando en su reino, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo que la Virgen María nos ayude a ser simples a ser atentos para colaborar con nuestra fe y con nuestro trabajo en el desarrollo del Reino de Dios en los corazones y en la historia Ave María gracia plena dominus tecum benedicta tu mulieribus, el benedicto fruto fente tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre, amén. Ece ancilla Domini. Fiat secundum verbum Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu mulieribus, el benedicto fruto fente tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis Il El Verbo caro factum est. Et Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. Benedicta tua in e benedicto frutuventi tu, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, hora mortis nostre amen. Ora pro nobis, Santa dei Genitris. Continui in diciamur profissioni Christi. Grazie a an anch'esso, domine, mentibus nostri si infonde. Usti ángel anunciante, cristifilitud y encarnación en coniovim, perpasión medio se cruce, a resurrección gloria perducamur, pero en dominum no. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. fidelibus defuntis Requiem eterna zona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex un nunc et us tu in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci cedum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari Fratelli e Sorelle. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Caracas fue proclamada Beata María Carmen Rendiles Martínez, fundadora de las Hermanas Siervas de Jesús de Venezuela. Madre Carmen nació y murió en Caracas en el siglo pasado, junto a las hermanas. Sirvió con amor en las parroquias, en las escuelas y junto a los más necesitados. Alabemos al Señor por su, por su fe discípula y confiamos en su intercesión nuestras oraciones por el pueblo venezolano. Y saludemos a la nueva beata y al pueblo venezolano con un aplauso. Con preocupación la dramática sigo de el destino de la dramático de, Yemen, de las poblaciones del Yemen, ya exhaustas de años de conflicto. Me apelo a la comunidad internacional para que no ahorre ningún esfuerzo para llevar con urgencia a la mesa de negociaciones de las partes en causa. Un de la y que, que se evite un empeoramiento de la ya que trágica situación humanitaria. Oremos a, a la, la Virgen María, por, lo Yemen, por el Yemen. Gracias, Señor, con Tú eres benedetta fra le benedetto el fruto de tu seno, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros pecadores. El miércoles que viene se celebrará la Jornada Mundial del Refugiado promovida por las Naciones Unidas para llamar la atención sobre lo que viven a menudo con gran ansiedad y sufrimiento nuestros hermanos obligados a huir de sus tierras a causa de conflictos y persecuciones. Una jornada que este año sucede en el vivo de las consultaciones entre gobiernos para la adopción de un pacto mundial sobre refugiados que se quiere adoptar dentro de este año como aquel para una migración segura, ordenada y regular. Deseo que los estados involucrados en este proceso alcancen una, un entendimiento para asegurar la responsabilidad y humanidad, la asistencia y la protección a quien está forzado a dejar el propio país. Pero cada uno de nosotros y también cada uno de nosotros está llamado a estar cercano a los refugiados, a encontrar con ellos momentos de encuentro, a valorizar su contribución para que ellos también puedan incluirse mejor en las comunidades que los reciben. En este encuentro y en este recíproco respeto y apoyo está la solución de tantos problemas. Saludo a todos ustedes, queridos romanos y peregrinos, en particular a los venidos de España, Malta, Brasil. Son rumorosos estos brasileños. De los Estados Unidos de América. De la London School, a los estudiantes de la London Oratory School y a los del Colegio Oratorio Festivo de Novelda en España. He escuchado que entre ustedes hay un grupo de argentinos. Recuerden que hoy, en nuestra patria, en nuestra patria la es la jornada del papá, del, del papá, el Día del Padre. En peguiere, Recuérdenlos en sus vos, oraciones a sus padres. Saludo, saludo, y Teramo, saludo a los y fieles de Teramo, Francavila en, en el Mar en y Católica el Grupo de la Acción de Trento, Católica de Trento. Y los chicos de Campobasso que recibieron su confirmación. La Asociación de Bibliotecarios Eclesiásticos Italianos un y el Grupo Un Encuentro, Una Esperanza de Olbia. A todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la próxima. Y escuchamos el aplauso de la multitud presente en la Plaza de San Pedro que despide al Santo Padre. Ahora el, pa el Santo Padre se retira y nosotros volvemos a reiterar nuestro saludo a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Y a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News, www.vaticannews.va, Facebook y Vaticanes en YouTube. Y con estas palabras del Papa, que ha apenas concluido su alocución de hoy, los saludamos. Un feliz domingo para todos de María Cecilia Mutual en nombre de la redacción en lengua española de Vatican News. Y hasta aquí. Y con esto nos despedimos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.